Amigos, muy buena tarde, noche Europa, buenos días Latinoamérica. Bueno, estamos aquí en el canal que ustedes ya conocen, canal de viajes, y pues quise empezar a hacer, como no estoy viajando mucho, gran cosa fuera del país, quise hacer algo pues con amistades que tengo en otros países. Así que tengo como invitada en esta ocasión, mi primera ocasión, porque de hecho es nuestra premier, a alguien que conocí en un viaje hacia Lima, Perú, estábamos comentando hace un momento, hace 20 años, ¿verdad, Ursu? Sí. Úrsula Ángeles, ella venía en un vuelo conmigo procedente de Estados Unidos, no recuerdo si de Miami, de Dallas, no sé de dónde realmente. Y comenzamos a conversar durante el vuelo. Ahí nos conocimos. Después recuerdo que te invité a comer o a cenar, ya no recuerdo bien. Yo pensé que no iba a aparecer y apareció. Cenamos, comimos, ya no recuerdo. Me llevó a conocer un poco de Lima. Me acuerdo que fuimos al parque creo que se llama Parque del Amor. Parque del Amor. Un Parque del Amor que estaba ahí cerca del Arcomar, si mal no recuerdo. Sí, muy bien. Y bueno, pues en realidad no tuvimos pues mucha convivencia, pero nos seguimos manteniendo en contacto pues hasta la fecha. De hecho, ya hace 20 años de eso, o sea, ya llovió. Pero justamente es lo que quería comentar, que es muy bonito poder conocer gente de otras partes del mundo. Y a pesar de que en esa época no había pues mucha tecnología que nos permitiera estar en contacto como actualmente, las llamadas telefónicas eran costosas. Si acaso había el Messenger, o no sé si todavía nos tocó el ICQ, no sé qué utilizábamos para comunicarnos, pero yo creo que fue el Messenger, ¿no? De Microsoft. Sí. Y de ahí, pues, se mantuvo el contacto. Úrsula, en esa época, me acuerdo que me comentaste que ibas a estudiar a Italia, si mal no recuerdo, diseño. ¿Qué ibas a estudiar? Cuéntanos un poquito, Úrsula. No, yo estudié diseño gráfico en Lima. O sea, soy peruana, mi madre es italiana. Y ya había terminado la carrera y quería trabajar, buscar trabajo de diseñadora en Italia. Como soy... Tengo doble nacionalidad italiana peruana. Tenía el departamento de mis abuelos vacío porque mi abuelo falleció y mi abuela estaba en Lima. Okay. Pues bueno, quise probar y tenía ganas de aventuras, ¿no? ¿Fue aventuras me refiero en Milán? ¿A Milán es a donde fuiste o dónde estuviste? Faenza es un pueblo cerca de Bolonia. Okay. Donde yo estaban mis abuelos y, bueno, sola, porque como te digo, mis abuelos estaban, Sí. Estaba vacío el piso, o aquí se dice piso, en el departamento. Y fui a la aventura a buscar trabajo, como loca, de diseñadora. Y encontré de todo menos de diseñadora. Y fue bastante duro, en invierno, un invierno que no estaba acostumbrada yo. Sí, Y al claro. principio fue bastante duro. Estuve unos años, 2 años y medio en Italia. Después me vine a España. O sea, Porque no en encontré España, trabajo de ¿cuánto diseñadora muy tiempo poco. Y... llevas? ¿En España cuánto tiempo llevas? 13 años. Wow. Ok. 13 años. No, pues ya, un buen rato. No, fíjate, yo me acordaba de Italia, pensé que habías Bueno, durado normalmente. más años en Italia, No, pensé en que habías Italia. estado. No. Estuve 2 años y medio en Italia
y no encontraba trabajo lo mío o cositas que no. Entonces dije, bueno, dije, me voy 3 meses a España. Estaba entre Madrid y Barcelona, y como en Lima hay mar, pues Madrid no tiene mar, dije, no, Pues me voy Barcelona. a Barcelona. Y me di 3 meses solo, porque dije, en 3 meses no encuentro de diseñadora gráfica, que es lo que siempre he hecho, y en Perú, porque no me vine por necesidad económica realmente, estaba con mi familia, estaba bien, era más que todo para una cosa personal, ¿no? Me regresaba a Perú, pero mira, en 3 meses encontré un buen trabajo y me fui quedando, me enamoré de la ciudad, que es hermosa, Barcelona, y me fui quedando, a veces tuve mis dudas de volver, pero mira, el destino quiso que me quedara y así han pasado ya entre Italia y aquí, pues 15, 15 y pico. Sí. Ya tienes pues bastante rato. En ese lapso, ¿cuántas veces has viajado a Lima de regreso? ¿Vas cada año o no vas con tanta frecuencia? No, o sea, ¿cuántas? La verdad que no recuerdo. Me acuerdo que la primera vez que fui no volví, y después de 3 años a Perú. Pero sí que fue mi familia, mis padres a verme. Y de ahí pues habré ido cada 2 años o así. Exacto. Después, sí. ¿Y qué fue Más o menos. lo que te hizo tomar la decisión de irte hasta Italia? Porque no sé si ya habías estado previamente en Europa o fue la primera vez. Sí, no, a ver, la primera vez fue con a ver, mis abuelos son italianos, bueno, eran de parte de madre. Entonces fui primero con mi mamá, cuando yo tenía 17 años, fui con mis padres primero con mi madre, me quedé 3 meses ahí, me enamoré de Europa, vamos, Claro, estaban mis claro. primos, italianos que no conocía, salía con ellos, toda la, ¿no? Y wow, para mí era wow, no tenía 17 años. Sí. Y todo diferente, las playas en Europa, ¿no? Muy diferente a lo que conocía. Esa fue la primera vez. Después viajé con mis padres, vino mi papá y nos fuimos a recorrer Europa en tren y barco por toda Europa. Bueno, toda Europa no, algunos países de la Unión Europea, no, no todo. Y así fueron 2 meses de viaje sin parar, 1 mes y medio, en trenes, pum, 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 con mis padres. Y de ahí la segunda vez fue con mi abuela, cuando falleció mi abuelo en Italia. Mi abuela vino a Lima y me pidió que la acompañara a Italia para resolver, para no estar sola y resolver cosas. Y entonces fui con ella y me quedé 3 meses con mi abuela en Italia. Y ahí pues conocí a mi vecina que hablaba español y la vecina de mi abuela que tenía mi edad y salíamos en grupo, amigas, tal. Y me gustó mucho la vida europea, me gustó. Y me dijo, quédate, nos quedamos, porque mi abuela se quería quedar en Italia, pero yo dije, ay, sabes, con mi abuela, después se va a hacer mayor y yo hacerme cargo de mi abuela, pues como que no. Y pero me gustó Europa, volvimos, ella se quedó en Lima y ya después de un tiempo decidí venir sola, porque me Aventurarte. gustó aventurarme a probar qué tal en Europa, vivir en Europa, porque en Perú como diseñadora no se ganaba muy bien, o sea, es, ¿no? Claro, Entonces yo claro. pensaba, porque la gente siempre piensa en Latinoamérica, que Europa es guau, pero no es tan guau, la verdad. No es tan guau. Es duro, es duro. Y pensaba, ¿sabes? Como en Perú o México pasa que te piden como diseñadora siempre, hazme un logo por, no sé, $10, ¿no? Y Exacto. pensaba que en Europa no pasaba eso, pero sí, sí pasa. Me vine con muchas expectativas, la realidad no fue tan como me lo imaginaba, fue muy duro, pero la calidad de vida la he ganado mucho, mucho. Así Sí, que respecto a la seguridad, por ejemplo, ¿no? sí, no te voy a decir que, uy, me volví millonaria, no, para nada. Gané en calidad de vida, en viajar mucho, cosa que no hacía en Perú por temas de seguridad, que no podía viajar ni me dejaban mis padres, porque Claro. en Perú era muy inseguro. Y aquí pues he viajado muchísimo, he disfrutado un montón. He viajado por Europa, por España. Calidad de vida. Aquí se hace de noche a las 9, casi 10 de la noche en verano. Amigos, cosas que en Perú pues es un poco más difícil. Sí, claro, Y he sí. disfrutado mucho, la verdad que no me arrepiento. ¿No te ha hecho No me falta arrepiento. el contacto con familia, con amistades que dejaste en Perú? No, eso sí, claro,
bueno, mis padres viven allí, mi hermana vive en Canadá. Eso sí, muchas veces dudaba porque sí, me sentía sola, en el sentido de, no sola, pues tenía amigos, pero de familia, de calor, ¿no? Entonces Claro. muchas veces dudaba, iba de vacaciones, pero iba de vacaciones y Decías ya ya nada, ¿no? suficiente, quiero Ya regresar. suficiente. Y volvía y ya, no, decía, y así otra vez, me pasaba otra vez, volvía de vacaciones, no, y así. Hasta que, bueno, mira, ahora ya estoy en otro periodo de mi vida, casado con un hijo y ya Claro, no voy tan tu tarde. esposo es español. Es español, sí. Ok. De hecho, vi a tu bebé, está precioso. Sacó los ojos de tu esposo. Sí, Entonces, mi parece color de ojos. modelo. Sacó lo Gracias. mejor de los dos mundos. Gracias. Sí, bueno, ahora ya me he vuelto atrás, ya. Ahora me quedo aquí. Así Sí, que. claro. No, pues ya tienes ahí las raíces totalmente listas para seguir creciendo y además, pues, tu hijo es español, ¿no? Bueno, le puedes Sí. dar tú también la nacionalidad peruana por ser peruana tú, ¿o no? Podría, pero no, la verdad que no me, bueno, no me interesa, por el sentido que el pasaporte europeo pues Te puede ir a abre Perú, muchas puertas. le abre Claro. muchas puertas y no es necesario. Claro. No es necesario. Sí. De hecho, ya hablas como español, Lauso. ¿Sí? Tienes, ya tienes el acento No, español. no, Sí, de verdad. no. De Algo verdad se te se me escucha. quedará, algo seguro, pero Un no poquito mucho. el ceceo de los españoles. Mi familia me dicen que hablo como siempre. No tengo ese Sí. acento de española. Porque tampoco tienes acento peruano. No, no, es que Es como los de más Lima son, neutro. lo tenemos muy neutro y mi familia más, no sé, nunca hemos tenido mucho acento. Y alguna cosa se me pega, claro, ya 15 años y pico, algo se me pegará. Pero Sí. no hay mucha gente que conozco que habla como española y yo no soy No, de hablar muy como leve, o sea, no es marcado, pero sí se alcanza a escuchar muy algo, levemente un pequeño supongo, ¿no? acento. Algo, algo supongo tantos años, pero no. La gente aquí me pregunta si soy argentina. Todos creen que soy Ah, argentina. ok. Todos creen, bueno, será por, no sé, Las por facciones. facciones, no sé. Y el Muy bien. acento, que no saben dónde soy. ¿Idiomas? ¿Hablabas ya el italiano cuando te fuiste a Europa? A ver, lo entendía todo porque mis abuelos me han hablado siempre en italiano, con mi Okay. madre. Mi mamá me hablaba cuando estaba con mis abuelos italiano, pero no lo hablaba yo mucho, entonces me costó soltarme. Una cosa es hablar, entenderlo y Claro, otra y otra soltar. comenzar a hablar, claro. Empezar a hablar. Entonces lo entendía todo, pero me acuerdo que al principio buscar trabajo por teléfono, me lo apuntaba en un papel y lo leía. Pero bueno, después nada, libros, muchos libros, me comía libros, en viaje en tren a Bolonia, que era como, me acuerdo, 40 minutos Okay. y trabajaba en Bolonia a veces, sí, en una época, y me comía libros en italiano, leía mucho, escribía, ¿sabes? Esto que te corrige, el tipo Sí, chat, que sí. te corrige, amigos, bueno. Tuve un novio italiano también, entonces Eso también ayuda mucho, ¿no? me ayudó. Y no, ya después ya perfecto, perfecto. Y bueno. Y actualmente ya catalán también. El catalán lo entiendo todo, todo, alguna cosita se me escapa, Sí. pero no lo hablo, porque como una cosa, estoy mal yo, debería hablarlo, pero como me entienden, como aquí es bilingüe Claro. y sé que me entienden todo, muchas veces he hablado, pues yo hablo en castellano, me responden en catalán, Sí, y no tienes que esforzarte para que te entiendan. como dicen aquí, qué problema. Entonces, Okay. pues, pero bueno, sí, debería hablarlo, la verdad, hace tantos años. Pero no me esfuerzo, la verdad. Bueno, pero ya Sí. entendiéndolo es más que suficiente, ¿no? Lo entiendo todo, sí. Claro. Estamos en Barcelona. ¿Has sentido en algún momento, Ursu, algo de discriminación por ser latinoamericana o que te consideren como? En Italia sí. La verdad que, a ver, sobre todo, obviamente, contra más discriminación hay, es sí. Uy, se salió un test. Ah, ¿qué es eso? ¿Te ve una cosa azul? Espera, es que empezó esto a sonar. Es que tenía prendida otra máquina. Tienes como una mancha. Bueno, ya Sí, está. es el set, se me andaba cayendo el set. Dios, no sé qué pasa.
Bueno, me decías entonces, perdón. Discriminación, claro, normalmente es racial, ¿no? Racialmente no, porque bueno, porque normalmente es más racial, pero sí que la sentí en Italia por el hecho que por más pasaporte italiano que tenía y hablaba italiano, mi acento no era de italiana, mi Claro. primer apellido no es italiano y no me llamaban por trabajo, o sea, me parecía muy raro que no me llamara nadie de Claro. diseñadora. Entonces me dijeron, ah, es que tú, me, entonces una chica del sitio este donde se busca trabajo me dijo, es que ven que tu apellido no es italiano y deducen que no eres italiana. Entonces le dan prioridad a los italianos. Y esto es en Italia del Norte. Sí, sí, Entonces, sí. wow, dije, si hubiera sabido me hubiera puesto el segundo. Claro, sí, claro. sí, discriminación de esa parte sí que hoy creo que eres, preferían italianos. En cambio, aquí en España no. En España, la verdad, tengo que decir que no, es muy, mucho más abierto, mucho más en ese sentido. En Italia del Norte, que es donde estuve yo, no te puedo hablar de otro. Claro, sí, de otras zonas. De menos en Bolonia, sí. Sí. Preferían Y italianos, sí. en España actualmente, ¿a qué te dedicas, Urso? Bueno, actualmente estoy cuidando a mi hijo. Okay, Estoy okay, okay. Ah, de qué bueno. madre, Sí. porque he estado siempre trabajando toda mi vida, pero. Lo último en Ahora, lo que laboraste allá, ¿qué no, era hacías? el trabajo, vendía asesora inmobiliaria, he trabajado muchos años de asesora inmobiliaria, he trabajado muchos años de diseñadora, después ya me aburrí un poco porque estaba sentada en un ordenador, en una Claro. ya me, tuve un proyecto y me fui a Miami 3 meses para comprar casas en subasta y arreglarlas y venderlas, estuve 3 meses con un socio. Bueno, desde antes y un poco después, pero estuve ahí viviendo 3 meses. Y de ahí me picó el bichito y me gustó. Y cuando volví, me puse a de asesora inmobiliaria, vendiendo pisos, casas y también un poco de alquiler, pero más venta. Y he estado ahí hasta, bueno, ahora de vez en cuando me salen cosas lo hago por mi cuenta, pero bueno, tuve a mi hijo y me dediqué a él. Muy Y bien. ahora, por el tema COVID, yo pensaba volver a trabajar en septiembre, pero por el tema COVID Se ha complicado todo. se ha complicado todo y para no dejarlo en la guardería no quería dejarlo con tanto niño, tanto Claro. COVID y tal. Pues decidí esperar un poquito y ahora ya lo meteré en abril y empezaré a A buscar buscar trabajo. algo. Sí. Escuché que hace no mucho hubo una crisis en cuanto a cuestión laboral allá en España, ¿no? Hace un par de años, 3 años tal vez, o La nunca has crisis sentido laboral. tu laboral, o sea, que no se encontraba fácilmente Bueno, trabajo. la crisis fuerte fue justo cuando vine yo de Italia en 2008, hace muchos Okay. años. Cuando justo cuando llegué, empezó la crisis económica fuerte. Pero yo tuve la suerte de que me encontré trabajo y ahí empezó la crisis. Fue justo. Entonces Y hubo siempre mucha. conservaste el trabajo mientras estaba la crisis. Ah, perfecto. Bueno, sí. Sí, estuve ahí como 6 años de diseñadora gráfica. Y claro, después sí, sí que hubo. Y ahora hay crisis, obviamente, con todo lo del COVID. Claro. Obviamente, hay mucha crisis ahora actualmente también. Y bueno, como mundialmente. Sí, exactamente. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida a raíz del COVID? Sí, allá sí los encerraron, sí fue forzoso el encierro, ¿correcto? Sí, no, pues yo. O sea, aparte que me cogió con, justo una semana antes estuve internada en la clínica con una gastritis aguda, una semana antes del COVID, y después mi hijo me pegó un resfrío, no sé, tal vez me era COVID, no lo sé, pero se me complicó con una sinusitis, o sea, de las dos cosas juntas, y ya me encerré una semana antes porque mi hijo también estuvo con resfrío. Y de ahí estuvimos 2 meses, o no me acuerdo si 2 meses y medio, sin salir a ningún lado. Solo Completamente salí encerrados. completamente, no sé si salí 4 o 5 veces puntuales a comprar, porque compraba mi esposo y yo como había estado enferma y tal, mi hijo. Es que morían aquí como 900 al día y estaba horrible la cosa. Y como no se sabía aún mucho de la enfermedad y cuánto contagiaba, cuando no, pues como es Claro. algo nuevo, era como de película. Pensamos, no sé, me he despertado en una pesadilla. Sí, Y sí, sí. te entra miedo, ¿no? Ahora ya está como más controlado, ¿no? Como ya lo asumiste, ya lo entiendes, pero al principio era, no sé si me voy a contagiar por salir, no sé. Exacto. Y encerrada,
con mi hijo no salió en 2 meses, era, tenía un añito y medio, y no tengo ni un balcón, es que los pisos de los departamentos son, bueno, no es tan pequeño, pero no tiene un balcón, no recibimos luz, Exacto. solo la ventana que abríamos a aplaudir, porque aquí a las 8 de la noche, todas las noches a las 8 aplaudíamos a los enfermeros, a los médicos. Ah, qué bien. Y a las 8 en punto, mi hijo ya sabía aplaudir y todos Sí. aplaudiendo para la gran labor que hacían al balcón, pequeño balconcito que tengo. Pero Claro. fue duro, duro, muy duro, muy duro. ¿Y Fue. actualmente cómo está la situación con las vacunas? ¿Ya están vacunando a la gente? ¿Ya cómo va eso? Están, ya han llegado, pero están retrasos, o sea, retrasadas. O sea, van, ya están vacunando pues a los que son primera fila, médicos, enfermeros. Ya los han vacunado. Una amiga ahora hoy día me contó que es profesora, que ya la han vacunado. Pero todavía recién van a empezar a vacunar a los de 9, las residencias, que son Sí. así, de ancianos, ya están vacunando y hoy ya han vacunado. Y recién van a empezar con las etapas, va por edad, creo que a los de 90, pero están con atraso, ¿eh? Sí, sí, sí. Dijeron que en julio iban a ya a toda la población y lo dudo mucho, porque están con atraso. Aquí en Italia van con atraso. Y Okay. bueno. Entonces, pues a seguirnos cuidando mientras llegue esto y que veamos que funciona además, ¿no? Porque Esperemos, al menos un año, por lo menos como la gripe, sí, no, y además dicen que vienen nuevas cepas como la de Inglaterra, que ahorita no están ¿no? dejando entrar gente de Inglaterra, ¿no? A España, precisamente por eso. Sí, bueno, ya hay aquí cepas de Inglaterra aquí, ¿eh? Ya se están viendo casos. Y bueno. Pero ya no tengo tanto, antes tenía mucho miedo, ahora no, ahora ya es como, bueno. Es como cuando estuvo la influenza, ¿no? También que de alguna manera en un principio no sabíamos mucho, pero no, digo, no fue tan fuerte como esto, pero con la influenza, pues también de alguna manera sí sabía uno que se enfermaba la gente. Claro que no se morían tan seguido o tanto como la gente que se infectaba de COVID, ¿no? Sí, al menos ahora ya la carga viral es menos, porque ya con, antes no había mascarillas aquí, en las farmacias no había, no encontraba. Ah, ok. Entonces, ahora como ya hay todo, yo uso la. Depende de dónde vaya. Si me meto en el bus, metro, que voy poco, lo uso. Voy en moto yo. Ah, qué bien. Sí, y prefiero para no meterme con Sí, no, gente. es que, exacto. Pero si tengo que ir en metro a algún lado, me pongo la FP2, se llama la más potente de todo. Y prefiero ya ahora ponerme esa directamente. Y bueno, por la calle, después vas naturaleza, pues no. Pero prefiero ponerme esta y ya estoy concienciada a ponerme gel, esto, el otro. Somos bastante cuidadosos, la verdad. No me reúno con gente Muy o bien. una amiga, pero no, somos bastante conscientes Sí, y hay nos que cuidamos. tratar de mantener la distancia mientras nos vacunan, ¿no? Sí. Ah, pues qué bien, qué bien. ¿Vives cerca del mar? ¿O no estás en... No ¿Vas estoy a la tan playa cerca. seguido o no? Ahora no tanto porque estoy en Barcelona y en Barcelona hay mar, Sí, pero yo sé. tengo que, pero yo no soy tan cerca al mar, estoy más cerca a la montaña, digamos. Ok. Y entonces tengo que ir en metro, bueno, hacer cambios y con mi hijo hacer metro al metro ahora como que no. Pero ahora nos estamos mudando a una ciudad al lado de Barcelona, un pueblo, digamos, que se llama Castelldefels, que está al lado del aeropuerto de Barcelona, que es muy Okay. bonito, que tiene playa y montaña, como Barcelona, como una Barcelona, pero más chiquita. Okay. Y ahí sí tengo la playa a 20 minutos a pie. Entonces ahí sí iré más seguido. Claro. Y como te conté el confinamiento, pues yo quería algo con balcón o terraza. Entonces nos hemos encontrado un departamento con una terracita, una Sí, terraza, para frente a un mejorar parque. la calidad de vida, ¿no? Dentro de lo que es posible. Porque la mayoría de gente ha hecho esto después del confinamiento, muchos se han mudado, ¿eh? Muchos. Sí, porque no Y porque sabemos qué Barcelona más tiene se esto, venga en el futuro, tiene. ¿no? Y a lo mejor pues estar Pero por si preparados acaso, por otras cosas. Ajá. mucha gente se ha mudado después del confinamiento. Mucha, Sí. mucha. Y en Barcelona, pues son pequeños los departamentos. Hay grandes, claro, pero cuestan un dineral. Claro, Barcelona sí, es claro, caro. por supuesto. Y bueno.
En cuanto a la alimentación, ¿extrañas algo de Perú específico o has encontrado ya restaurantes que te ofrezcan esa variedad en los Bueno, guisos? sí hay algunos restaurantes de ceviche que me encanta. Ajá. Sí. Pero no son como, o sea, sí son buenos, pero Perú es mejor. Sí, claro. Como Perú no se come. Y pero bueno, cuando extraño voy a unos, sí hay un montón de restaurantes peruanos aquí, muchos. Sí, para tener medio sabor a Perú, ¿no? No completo, pero algo. Sí. Y bueno, y también cocino, así que el ceviche no, pero cuando quiero algo peruano me lo hago. ¿Y si encuentras todos los ingredientes que requieres? Y hay muchas tiendas latinas, sí, Ah, la qué bien. mayoría. ¿Tus amistades son ya más españolas o te has seguido juntando con gente latina? Aquí pues tengo una mezcla de amigas de tantos países, porque yo al estar sola, hablo de antes de estar Sí, casada y tal, pues me buscaba la vida de amistades, claro. porque estaba sola y me gustó siempre lo que son excursiones por la montaña y me gustaba mucho la aventura de deporte de aventura. Y Sí, habían grupos, un amigo me contó de un grupo que se llama Couchsurfing, no sé si es ahora. okay. Bueno, hay sobre todo para conocer ciudades, pero también que te hospedan, pero no es por eso, también hay grupos dentro de la ciudad que hacen grupos de diferentes cosas. Y habían unos de excursiones por Cataluña, me metí y ahí pues hice un montón de excursiones por la Costa Brava, de Barcelona, y ahí conocí mucha gente. Y una de mis mejores amigas la conocí ahí, que es italiana. Y ella tiene un blog, se llama Surf, ella tiene un blog de viajes, porque ella con el que es ahora su marido, eran novios, se fueron a hacer un año por el mundo. Por el mundo, okay. Ya te daré el dato para que veas que es muy interesante. Tiene un blog de Surfing the Planet, se llama. Ah, qué bien. Que ¿Ella por dónde, en dónde vive? ¿También ahí en Barcelona? vive aquí. Bueno, vivía en una ciudad y ahora se ha ido a vivir como a las afueras de Barcelona, como a 40 minutos en la playa, en un pueblo, porque trabajan por internet y tal, Claro, sí, puedes y hacerlo desde cualquier parte del mundo es prácticamente, ¿no? italiana, él es húngaro, después tengo una amiga de aquí catalana, muy amiga mía, después conozco gente, una brasilera que es amiga de ella, o sea, hay un mix de gente que conozco de varias, bueno, muchos españoles también, claro, la mayoría, pero Sí, sí, hay también alguna una cosa. mezcla Sí, de mucha gente y sobre todo por todo lo que has viajado, pues gente que has conocido a tu paso, ¿no? argentinos también hay muchos aquí. A Bueno, México nunca has venido, ¿verdad? no, tengo es una asignatura pendiente porque me gusta bucear, tengo el carnet Sí. también de Ah, y qué quería bien. ir a, ¿cómo se llama? Que A no me sé, pero una Cozumel, a Cancún. a Cozumel, a las cuevas y todo esto. Sí. Una asignatura súper pendiente que la tengo. Pues de Me hecho hay encanta. muchísimos vuelos. Bueno, ahorita no, pero regularmente hay muchos vuelos de Europa para Cancún directo, incluso. O sea, saliendo Es una de asignatura Madrid, de súper. Barcelona. Ya cuando se pueda, quiero bucear ahí. No, y después se dan una vuelta por el interior del país, porque Cancún no es así como que México, México es más para turistas, así como hay ciudades en otras partes que son para turistas más que nada, pero llevarse una probadita un poco más amplia del país. Y Mucho italiano. además acá les rinde mucho los euros, así que en Mucho Cancún no italiano. tanto, en En Cancún no Playa del tanto. Sí, Carmen. Playa hay del mucho Carmen. italiano, sí, hay mucho italiano en Playa del Carmen. Conozco un amigo italiano de Roma que se fue a vivir ahí, a Playa del Carmen. Ah, qué bien. Sí. Sí, hay mucho europeo en el área de la Riviera Maya, de hecho, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, todas esas partes, hay mucho italiano, sí, que han venido a Sí. hacer negocios, o sea, no nada más de vacaciones, sino que vienen y se quedan, así como tú, que ibas por unos cuantos meses, también van y se quedan. Sí, pues sí, es una asignatura que tengo súper pendiente, como Brasil, que también es otra asignatura pendiente, que ahora me arrepiento de no haberlo hecho cuando Cuando viví en estabas en Perú. Perú, claro, te quedaba a Pero la vuelta de la esquina que tenemos prácticamente. cerquita. ¿Sí? Pero claro, en esa época eran mis padres, yo vivía con mis padres y mi padre era un poco, ¿no? Bueno, Sí, sí, me fui a sí. Los Ángeles. El día que cuando te conocí, me fui con una amiga que vivía en Los Ángeles, fui un mes para allá. La verdad que Ah, está muy okay. bien California también.
¿Antes de ese Eso. viaje a Los Ángeles ya habías viajado fuera de tu país o fue el primer viaje fuera de Perú? No, no, como te comenté, me fui con mis Ah, padres a bueno, a Europa con Europa. 17 años. Exacto. Me vine a Europa, sí. Pero sola, sí, viajé sola, sí, fui a a California Fue el un mes, primero después mi fin de semana yendo fui a solo. Canadá, sola, me refiero, un viaje largo, y a Sí. California, y después a Canadá a ver a mi hermana, después volví a California, después volví a Perú, Okay. sí. Y después, bueno, he hecho varios viajes a Miami, he vivido en Miami 3 meses, Okay. por Europa he viajado mucho. De todas las ciudades o países que has conocido, quitando a Perú, obviamente, ¿cuál sería tu ciudad favorita, de lo que has conocido hasta ahora? ¿Y Qué por qué? pregunta. Ciudad favorita. Pues es difícil pregunta, ¿O ¿eh? ciudad o país? O sea, donde hayas sentido más a gusto, donde haya cosas que más hayas disfrutado, no sé. La verdad, creo que es donde estoy ahora. En Barcelona. Por eso me quedé. Fíjate que a mí es uno de las. Bueno, de hecho, España, yo solamente he estado en Málaga y fui una semana por un evento de la empresa donde me encontraba solo. El único lugar que estaba cerca del resort donde nos hospedaron era Benalmádena. Me acuerdo muy bien de ese pueblito ahí en Málaga. Y después dije, tengo que regresar yo a España, pero cuando estuve en Europa he ido varias ocasiones, pero nunca he estado en España ni en Italia, porque pienso yo que necesito dedicar un mes completo, por lo menos, a cada país, por lo Otra menos, cosa para porque verlo. se me hacía muy, no sé, como que visitar Roma, visitar Venecia en 2 días, o sea, no, Sí, como lo hace la definitivamente. mayoría de gente y como lo hice yo con mis padres, es muy de Exacto, lo, o sea, es como, no. no Entonces, me gusta. por eso tengo pendientes esos viajes tanto a España como a Italia, pero dedicarle por lo menos un mes a cada país, porque hay tanto que conocer que no te Es verdad. basta unos cuantos días en cada No. ciudad, ¿no? O sea, es definitivamente demasiado Cuando rico en todo, ¿no? En todos los sí, yo cuando aspectos. vine la segunda vez sola, bueno, yo vine, como te digo, con mi abuela, ella Sí, está en Italia, y me sí. vine a España porque tenía una amiga en Madrid, y me vine sola a España Okay. cuando estaba mi abuela en Italia. Y nos vinimos a ver a Barcelona. Ella vivía en Madrid, estuve en Madrid y con ella me vine a Barcelona. Y yo había estado con mis padres, pero no, 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 o sea, es que no vi nada con mis padres en Claro, 2 días. claro. Y hoy esto no había visto nada, y vimos todo Barcelona, a pie, en metro. Es hermosa Barcelona, es hermosa. O sea que Sí. ahora políticamente hay muchos problemas que están malogrando el país. No sé si te has enterado. Hay protestas y Respecto a que se quieren separar y hacer su propio bueno, país. hay muchos desde el independiente, sí, que se quieren independizarse, Ajá. pero bueno, más hay muchos radicales y hacen destrozos. Y ahora ha Okay. habido un problema que hay actual de estos días, de un rapero que lo han puesto en la cárcel por hablar cosas en sus letras de rap de Ah. terrorismo y de No, no contra había el escuchado. rey y tal, y Okay. lo han metido en la cárcel, no solo por eso, porque también hizo cosas contra un testigo y bueno, hizo Okay. cosas. Y la gente pues ha salido a defenderlo, bueno, o la excusa, no sé, a Sí. defenderlo y han quemado pues el Paseo de Gracia, como uno de los paseos, unas avenidas más importantes de Barcelona, donde están todas las tiendas Okay. de marca, Sí. y han destruido vitrinas, han robado, han Okay. quemado contenedores de basura. Palau de la Música es un sitio espectacular de Gaudí, es un teatro de música que hay conciertos, tal, pues han destrozado vitrinas, una cosa Claro, horrorosa. sí. Y eso es de estos días, ¿eh? Y creo que, no sé si hoy, pero han habido como 6 días de protesta continua Okay. y pena porque qué pasan estas cosas porque esto es delincuencia ya Claro, no sí, ya lo utilizan como pretexto para delinquir. lo que pasa en Barcelona, cosa que me gusta mucho Barcelona ciudad, pero ya llevamos varios años entre la independencia con todas las manifestaciones y tal que siempre hay. Antes era muy manifestaciones muy nada violentas, pero cada vez son más violentas, entonces ya estoy un poco, entonces, bueno, Claro, claro. donde voy a vivir, que está un poquito alejado, voy a estar más tranquila. A ver, yo fui a Granada hace años y me gustó muchísimo Granada, la verdad. Okay. Es preciosa Granada. Y dije, también dije, esta es otra de las ciudades que no tiene mar.
pero es linda. La gente de Andaluza es otra cosa. Es Okay. muy diferente, como forma de ser, son mucho más alegres y bueno, son, los catalanes me caen muy bien, tengo muchos amigos catalanes, pero son muy alegres, muy, no sé. Me caen muy bien los del sur. Los vascos también son gente que me encanta. Son todos diferentes, ¿eh? Sí, El País sí, sí. Vasco lo he recorrido embarazada por pueblos en coche, varios días en coche, parando en cada pueblito. Y es precioso. País Vasco tiene mucho verde, llueve mucho. Es lindo y la gente me encanta. También los vascos me caen muy bien. Y, no, y los que son más juergueros y tal son los del sur, pero te hacen reír mucho, son muy graciosos. En Sí, todos pues tienen su cada encanto. región tiene su encanto y cada región tiene sus costumbres también muy apegadas, supongo, su gastronomía también debe de variar, etcétera, ¿no? Sí, pero todo es lindo, ¿eh? Todo es lindo, todo es bonito. Sí, está en mis pendientes. Bueno, y de los países o ciudades que aún no visitas, ¿hay alguno que digas, o sea, tengo que visitarlo en cuanto pueda empezar a viajar, tengo que ir a conocer? Sí, Turquía, Okay. pues, no me acuerdo, la Hungría, la Budapest, Budapest, es sí. precioso y tengo muchas ganas de ir. Y todo el este, la Todo el verdad que el este, este sí. no lo conozco. Y además es mucho más económico, ¿no? Que el oeste. Sí, el este es que no conozco el este de Europa y Ah, entonces okay. lo tengo pendiente, de Europa, hablando de Europa. Sí. Y Sí, ya yo de lo. cimientos de países de, bueno, México, Brasil, son dos países que quiero conocer. Bueno, la verdad que yo siempre he sido muy viajera y si tuviera tiempo, estaría siempre viajando, pero Pues ahora con un niño. es bueno, sí, exacto. Pero bueno, también es cosa de acostumbrarte y pues también él se enseñará a estar viajando, Y cuando ¿no? sea un poquito más grande, ya viajará conmigo, por supuesto. Fíjate que yo, mi primer bebé nació en el 2000. En ese año se casó mi hermano en Bélgica. Y fuimos a la boda de él a Bélgica. Ella tenía 5 meses de edad. Y así nos la llevamos y anduvimos recorriendo algunos países. Ya habíamos ido previamente, pero sabíamos que con bebé iba a ser mucho más lento todo, porque pues hay que darle de comer, hay que cambiar el pañal. Y pues sí, fue muy lento, pero como iba dormida la mayor parte del tiempo, o sea, la traía yo cargando en un backpack acá atrás a la espalda y luego se convertía en carriola ese backpack y con llantitas jalándola. Entonces fue un viaje fuera de lo común, pero sí, o sea, desde pequeñita siempre Bueno, él convivía. ha ido con 4 meses a Perú, me lo llevé a Ah, Perú. ok. Sí, lo llevé para que lo conozcan mis padres, tenía cuatro Sí. meses y medio y yo estaba, y después el año pasado, y cuando él tenía 11 meses, lo llevé a Canadá, fuimos a Canadá a ver a mi hermana, que vive en Excelente. Canadá, Sí, pues es que se y van acostumbrando también ellos. nos fuimos a las cataratas del Niágara, Ajá. bueno, por ahí, a ver, ya he hecho ya 2 viajes Internacionales. transatlánticos Sí, claro. y ya. Ah, Sí, no, pues qué sí. bien. Sí, Sí, no, pues es hecho que cuando uno disfruta los viajes también es algo que a los hijos les va transmitiendo, ¿no? El gusto por viajar, bueno, por conocer. yo en Europa, aquí en Cataluña, he hecho como antes de tener a mi hijo, yo hacía escalada y montañismo y viajaba mucho dentro de Cataluña, que tiene Cataluña es precioso. Es que no necesitas Okay. irte. Que Cataluña, no hablo Barcelona, ¿eh? Cataluña, Claro, la claro. Sí. provincia, tiene unos sitios espectaculares, de verdad. Y para escalada, tiene unos sitios desde los Pirineos, las montañas, Andorra, pegado con Francia. Yo he ido a Andorra muchas veces a hacer excursiones porque hay mucha montaña y me encanta la montaña. Y me he Okay. pasado mucho tiempo en Cataluña. Y después también el mar, es que tienes todo aquí. Si quieres esquiar, nieve, Andorra o no, más cerca, 2 horas, tienes nieve o 1 hora y media. Playas preciosas aquí al lado. Después también ahí hice pesca submarina en apnea, hacía pesca submarina en apnea Okay. y me iba aquí cada fin de semana, o estaba en el mar o estaba en la montaña. Pero todo aquí en Cataluña.
ni ¿Y eso para no ha hablar. sido pesado ahora con el encierro que no puedes salir a la naturaleza? Muy pesado, porque no solo con el encierro, me empezó con el embarazo. Okay. Empezó con el embarazo, porque yo iba cada finde, salía cada finde. Yo era de la Sí. que cogía mi mochila, pum, me iba hasta el domingo. Y ya, pues, embarazada me empecé a sentir mal, tuve algunas complicaciones, bueno, nada serio, pero algunas complicaciones, no me sentía bien. Y ya, Sí, tienes que permanecer en chao. reposo, claro. Ya, y chao escalada, chao todos mis deportes de aventura. Y después, al tener a mi bebé, pues estaba dedicada 100% a él. Y no, lo dejé. Y ahora, pues, y bueno, y con el encierro todo fue como, y yo, la verdad que me dio un poco de, estuve un poco mal, no, mal. Soy un poco ansiosa y con todo esto, pues estuve más Claro, ansiosa. Y claro. necesito, soy una persona que necesita la naturaleza, la necesita. Y estar tanto tiempo entre dedicada a mi hijo y el confinamiento, que ahora no nos dejan salir. O sea, no podemos salir de la comarca de Barcelona. No puedo ir ahora a los Pirineos ni nada, no se puede salir. Hace Claro. muchos meses que no se puede salir. O sea, Okay. puede salir a comprar dentro de la ciudad, Dentro de la ciudad, pero pero no salir a no otra podemos. provincia, nada. No. Entonces, no podemos. Y menos mal que en verano sí. Digo, vamos a aprovechar que se habían abierto porque en verano también supongo que económicamente les convenía. Y Claro. ahí fuimos a una playa que se llama Tosa del Mar, que es preciosa en la Costa Brava. Estuvimos 15 días ahí en el mar. Ah, qué bien. Y uf, fue como en un apartamento que tenía balconcito. Bueno, íbamos al mar a 10 minutos. Un mar Sí. precioso. Y con mi hijo todos los días. Y digo, ah, Fue qué un bien. buen break, una buena forma Después de del tener un respiro. confinamiento, Sí. un respiro. Después a veces me iba yo a bucear y nadar. Y fue como un paraíso después de tanto encierro. Sí, Pero bueno, claro. ahora nada, otra vez encerrado, hasta no sé cuándo, porque cada semana lo van Modificando. otra semana más, pero hay cosas absurdas. Por ejemplo, la semana pasada no te dejan salir de Barcelona, acá hay comarcas, es un poco complicado de explicar. En Cataluña es Barcelona, Tarragona, Lérida, que de hecho Gerona, Tarragona, Lérida y Barcelona, son cuatro. Okay. Pero dentro de las cuatro hay comarcas y hay otros pequeños pueblitos, y, ¿sabes? Entonces, pero en principio se podía salir de lunes a jueves, se podía salir, pero de viernes a los fines de semana no se puede ir de Barcelona a municipio, o sea, de a ciudad. No Sí. puedes irte a la ciudad que es Badalona, que está pegada a Barcelona, no. Okay. Ahora comarca, que es un poquito más grande, donde Pero va, por ¿qué ejemplo. hay para evitar esto? ¿Hay retenes de policía o cómo controlan esa parte? Hay, pero como la verdad que como a la casa que estamos, no podríamos ir a la casa que hemos comprado, pero como tenemos las escrituras y llaves, sí podemos ir. Ah, okay. Nunca he visto un policía, yo nunca he visto ningún control. Dicen que no se puede, yo no he visto control, Claro. pero supongo que habrá. Pero bueno, entonces mi amiga que vive a 40 minutos no la puedo ver. ¿Por qué? Porque está en otra comarca, está dentro de Cataluña, pero otra comarca. Claro. Y pues la otra tampoco, estamos a media hora, pero no la puedo ver. Estamos dentro de Cataluña todas, pero todas en diferentes comarcas. Entonces, con estas chicas tienen hijos de la edad de mi hijo y siempre hacíamos excursiones y no podemos vernos. Son mis mejores amigas ¿Y hacen y no. reuniones virtuales como esta vía Zoom, por lo menos para estar en contacto Bueno, nos hablamos humano? muy seguido por WhatsApp y Ajá. video. Me enseña a su hijo cómo va, ¿sabes? WhatsApp con su hijito, mi hijito. Pero un día me escapé para ver a una amiga, la verdad. Pero es que ya demasiado, ¿sabes? O sea, Sí. porque hacen barbaridades como el que decía, está bien, dicen que no se puede, pero sin embargo, en las elecciones catalanas que fueron la semana pasada, Ahí sí permiten todo, ¿no? pero permitían que fueran los enfermos de COVID a votar. Así con tal de obtener un voto. Y yo ya, o sea, no fuimos a votar. Yo no voto porque no soy española, pero mi Claro. esposo fue porque permitían que fueran los enfermos de COVID. Y dijeron, recomendamos que vayan de 7 a 8. Recomendación, pero puedes ir a cualquier hora, ¿eh? Sí, Un sí, sí. enfermo. O sea, digo, Exacto, por no una sabía parte, si iba a estar atrás de ti un enfermo o adelante, ¿no? En la fila. cosas que no entiendo, no sé. Y sí, hay cosas que hay que hacer, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que no se puede hacer cosas. Aglomeración de gente, es correcto.
por Claro. supuesto. O que los chicos, discotecas, esto está bien que las prohíban porque los niños chicos son inconscientes. Exacto. Pero hay cosas que ya sé que no tienen ni son ni voto, ¿no? O sea, hay cosas que no, tipo en Perú, que ya no dejan usar tu coche propio. Ajá. Pero Pero, o te sea, prohíben digamos, el transporte público. sí, en Perú hay esa ley, Ok. que la más absurda del mundo, ¿no? Claro. Y bueno, no sé. Pero en fin, esperemos que nos liberen. Estamos. Ávidos de salir y de ver a la gente y convivir, ¿no? Sí, un poco. A ver, sí. Sí, se necesita. ¿Tu hijo qué edad tiene en este 2 años. momento? 2 años. Para él, pues obviamente es como estar, lleva la mitad de su vida encerrado. O sea, ¿cómo lo ha tomado él? O sea, tal No se da. vez no se ha dado cuenta, ¿no? O sea, para él su No. mundo es su casa. Sí, a ver, supongo, ya se acostumbró a esto, es lo que ha vivido. Él Sí. tenía un añito, un año, en octubre cumplió 1 año, no, empezó en marzo, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 1 año 5 meses, cuando empezó el confinamiento. Y claro, él lo que vio, y me miraba raro cuando me veía con mascarilla, que nunca nos había visto con mascarilla, Claro. y me miraba raro con la mascarilla. Pero no lo vi mal en el piso, jugábamos con él. Fue realmente, nos ayudó, porque yo decía, ay, debe ser mejor para gente que no tiene hijos, pensaba yo, el confinamiento, porque están ahí viendo Netflix todo el día tirados, yo no podía darme el lujo, ¿no? No. Yo pensaba, decía, pues será mejor, pues yo si no tuviera hijos estaría, no sé, haciendo tantas cosas, Ya hubiera como visto viendo todas las Netflix. series, hubiera aprendido muchas cosas, ¿no? He aprendido idiomas o yo qué sé, pero hablando con Claro. amigas que no tienen hijos, me dicen no, porque te deprimes. En cambio, un hijo de 1 año y medio tienes que estar haciendo los mismos horarios, tienes que levantarte. Si estás deprimido, no deprimido o bajo, Sí. tienes que levantarte, tienes Sí. que darle de comer, tienes que jugar con él, tienes que. Y eso él nos hace reír, es que nos hace reír Claro. tanto que se te pasa todo, te hace reír. Y tuve la ayuda de yo lo llevaba a un sitio que se llama Casal aquí, que es donde juegan una vez a la semana con mamis, íbamos mamás y peques, y nos les daban actividades tal. Tuvieron que cerrar, ¿no? Por el confinamiento, Claro. pero lo mantenían online. Entonces, una vez a la semana Se nos conectaban. hablaban y nos daban con ideas de qué cosas, qué actividades en casa hacer, qué Okay. juegos dar. Y bueno, eso nos ayudó. Y yo pues hacía dibujar, hacía, pues me mantenía activa gracias a él y Claro. a sus cosas que te mantienen vivo. Sí, Y, pues al final se convirtió en tu motor también, ¿no? Para, como dices, no, porque, pues no deprimirte, no quedarte acostada todo el día en la cama, sí, porque... porque cuando tienes hijos, pues dices, bueno, pero con hijos no puedes, entonces, bueno, Claro, te ayuda a estar claro. haciendo cosas por él, ¿no? Sí, Y bueno. exactamente. ¿Y es inquieto? Bastante. A ver, es un buen niño, ¿sabes? No es que sea terrible. Pero bueno, como todo niño es travieso, ya sé. Ah, perfecto. No Así sé, te la mantiene última. entretenida detrás de él, porque pues tenía poco de haber aprendido a caminar, así que anda No, explorando, ¿no? él aprendió a caminar con 10 meses y yo ya caminaba. Ah, okay. Era muy. Sí. Lo que sí hablarle le cuesta, recién está empezando a hablar. En el habla no ha sido muy, pero en caminar y todo lo que es motricidad. Sin problema. Ahora recién y quiere hablar en inglés, no quiere hablar castellano, yo no sé por qué. Okay. Bueno, Porque habla pues. en castellano, ve sus videos y quiere hablar en inglés. Y bueno, sí, es bastante traviesito, pero bueno. No, pues qué bueno, son niños y así, así son y así lo mantienen a uno alegre y vivo por ellos, ¿no? El hecho de Sí. tener a un hijo, pues sí te motiva para muchas cosas. Sí. Muy ¿Qué bien, más? muy bien, Urso. Pues me da muchísimo, muchísimo gusto volverte a saludar después de tantos años Igual. y pues ver cómo pues la vida nos va cambiando, los viajes nos van formando y pues nos van enseñando muchas cosas. ¿Tú qué has aprendido de este tiempo que llevas encerrada? ¿Hay alguna reflexión, algo que tú tal vez no pensabas antes y ahora con todo esto te haya
volteado, hacer voltear a ver hacia algo, pensar de alguna manera diferente sobre la vida principalmente? Que hay que aprovechar, bueno, eso ya se ha escuchado y se dice cada día y se escucha mil veces, de que hay que Pero vivir muchas el veces día a no lo día. hacemos, muchas veces no No, lo no, o hacemos. sea, esto ya no es algo nuevo que se escucha, pero es que realmente hay que vivir el presente, es real, o sea, y si puedes viajar, yo lo que le aconsejo, tipo a las chicas, yo tengo una chica que cuida a mi hijo algunos días, jovencita, tiene 22 años y tuve otra que me lo cuida algún día, porque yo hago cursos online para poder hacer algo, estoy todo el Claro, día con claro. formarme por lo menos, ¿no? Sí. Les digo, si yo pudiera volver atrás en mi vida, que sí que tuve novios y pero mucho tiempo, ¿sabes? Estuve con muchos años con un chico, muchos años con, que no tengan novios, Claro. Claro. que yo a veces mi abuela cuando me dijo de vivir en Italia, yo tenía novio en esa época y no lo hice también por él. Y bueno, al final no terminamos y bueno, y digo, mira, que de joven hay que viajar. Es que yo me vine con 26 años a Europa y lo hice tarde, digo yo, porque tendría que haber venido antes y por miedo, qué sé, yo quería irme a Inglaterra, con esto acabo. Irme a Inglaterra, pero yo me sentía, no vieja, pero uy, qué mayor me sentía con 29 años, volver Sí. a empezar, me sentía qué mayor para volver a empezar, no. Y ahora digo, pues tendría que haberme ido a Inglaterra un año para hablar bien en inglés y después haberme ido a Francia, no sé. Claro, Viajar claro. es lo, yo creo que te enriquece tanto como persona y te da tanta cultura y te da tanto. Para mí, lo mejor aprendizaje más que una escuela, que obviamente que hay que estudiar y todo, no digo que no, Sí, pero pero terminando, pues lo mejor es comenzar a recorrer algo del mundo y tener, formarte tu propio criterio sobre muchas cosas, ¿no? Y conocer mejor culturas, gente, tradiciones, todo. tradiciones, tan rico, te enriquece tanto como persona conocer gente de todas las culturas que te cuentan, y sobre todo me gusta hablar con la gente mayor del sitio, que te cuenta sus culturas, sus tradiciones. Y Y algo bueno, que muchas veces de jóvenes a lo mejor no valoramos, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor joven, se te puede hacer aburrida una plática con un viejo, que finalmente un viejo ya tiene la experiencia y quizá ya viajó muchísimo, conoció muchas personas y te puede transmitir muchas cosas que a veces como joven no les pones atención porque dices, no, no, o sea, este viejo que me va a no, enseñar. a mí siempre me ha gustado escuchar a los mayores, Qué bueno. siempre. Qué bueno. Siempre me ha gustado escuchar a los mayores que te digan, empezando de mi abuelo Sí, italiano que vivió en la sí. Segunda Guerra Mundial, No, pues estuvo luchando en África y nos sus contaba su anécdotas historia. han de haber sido maravillosas, Y mi hermano nos quedamos, y mi hermano sobre todo, cuéntame de la guerra. No, no, porque es italiano, no, no, cuéntame de la guerra. Y bueno, y mis tíos italianos que nos sí. contaban de la guerra y maravilloso es sabio escuchar a los mayores. ¿Tú crees entonces, Ursu, que si no hubieras tenido novios a temprana edad, hubieras podido viajar más? O sea, ¿sientes que sí te detuvieron de alguna Me manera? detuvieron mucho. Es que estuve 5 años y medio o Con uno. seis con el primero, vamos. Sí, entonces, claro, yo creo que si no hubiera sido por saber que lo quería y todo, lo hice. Claro. Pero claro que te detiene, claro que te detiene. Creo que si no hubiera sido por él, y también porque mis padres me decían, muy, no es seguro, pero creo que los podía haber convencido. Me Claro. podría haber ido a Brasil, aquí y allá, Sí. dentro de Perú, no, de Perú, perdón, de Sudamérica. Podría haber viajado mucho más de lo que hice. Sí que viajé por la selva con él y Okay. con mi hermano, éramos un grupito, nos íbamos Sí. por la selva y tal, pero me faltó. Y los novios detienen mucho y no digo que no tengan nada, ¿no? Pero yo creo que de joven hay que tener menos novios y más vida. Sí, claro. Sí, La verdad. finalmente vas a tener tiempo para tener ya una relación o algunas relaciones ya más formales, pero ya más grande, con más experiencia también y sabiendo más lo que quieres, porque muchas veces cuando estás muy pequeña, pues un novio te baja la luna y las estrellas fácilmente, ¿no? Y ya más viajada es más difícil
que caigas en las Bueno, redes. antes mi abuela se quedó con su novio de toda la vida, que lo conoció con 14 años y fue el único y de toda la vida, Wow, ¿eh? Pero en otros okay. tiempos, sí, muy Sí. bonito. Sí, Fue sí. ya con 14 años el único, ¿eh? Es una historia de amor así, pero claro, esas cosas en el tiempo de hoy en día no pasa mucho, pero excepto estas, ¿no? Es raro, y últimamente pues menos. Hay que disfrutar la vida, que es una, y sobre todo el estar sanos, ¿no? Es muy importante. Exactamente, exactamente. La salud es lo más importante del mundo, lo más importante. Sí, sin salud no puedes hacer nada, no puedes trabajar, no puedes estudiar, no te dan ganas de Lo nada. más importante, yo estaba Mucho mal. menos viajar, ¿no? Has Yo estado mal. estaba mal, no nada grave, pero internada con diverticulitis que son nada grave, pero bueno, el colon irritable que lo tengo de los 20 años, que muchas Pero notas veces la diferencia realmente a cuando estás sana, a cuando estás enferma, las ganas que te dan de hacer cosas, ¿no? con dolor de estómago, simplemente que me da porque tengo colon irritable, me dejan que no quiero ir a ningún lado. Entonces Claro. yo valoro mucho la salud. Cuando estoy bien, bah, hago de todo porque nunca se sabe, ¿no? La salud Sí. es lo más importante y hay que cuidarla. Y cuando estás sano, aprovecha para viajar, disfrutar. Ese es Conocer todo mi. lo que puedas. Sí, de hecho, fíjate que mucha gente pues se ha visto a sí misma y con esto ha valorado mucho y se dan cuenta que el trabajo pues tampoco lo es todo, ¿no? Porque hay veces que la gente no por una pareja, sino por un trabajo. En Europa tal vez no se da tanto porque allá Sí, sí tienen trabajo más también. tiempo de libre, de vacaciones cada año. Pero no sé en Perú, pero aquí en México, por ejemplo, cuando entras a un trabajo de primera instancia, el primer año solo te dan 6 días de vacaciones, una semana, que no te sirve ¿Así para solo? nada. Solo eso. ¿Al año? Al año. Sí, ¿no? En Entonces la Perú gente deja también. su vida en eso, en un trabajo. Es como Estados Unidos, ¿no? Sí, Qué sí, sí. horror. No, esto también me parece otro horror. O sea, me parece muy bien trabajar y todo bien. Pero yo siempre he sido más, que prefiero que cada uno tenga su propia empresa, más. Yo Es que siempre esa es he la idea tirado por ahí. precisamente, claro. Porque los trabajos de tener un jefe y esclava, pues, te digo, no. A ver, cada uno lo que le guste, ¿no? Pero No, y cuando sí. volteas, cuando ya tienes a lo mejor el dinero para poder viajar, ya no tienes las ganas. Claro, a ver, hay Ya. que hacer un balance, ¿no? No, tampoco digo que seas un hippie, que no hagas nada por tu vida, que te la pases No, cantando no. y tocando guitarra, que tampoco, que también Ajá. conozco algunos aquí. Sí. Pero tampoco eso, ¿no? Pero hay extremos, ¿no? Y tampoco encerrarte en un trabajo toda tu vida, que al final la vida es una y hay que disfrutarla. O sea, hay que encontrarle El balance. el término medio, ¿no? Sí, No porque digo mucha ni. gente da la vida en sus trabajos también y Está así muy se mal quedan, también. así se quedan. O. Y después cuando te despiden, tiene una patada y no pasó nada, ¿eh? Que me ha Exacto. pasado también. Me No, claro. Sí, de ha hecho pasado yo también. les comento eso a mis hijas. Les digo, es que sí está bien, o sea, tienes que ser responsable en el trabajo, pero si te contrataron es porque trabajo siempre va a haber, o sea, no tienes que quedarte 1 o 2 horas extras al día ¿para qué? Para avanzar algo que tienes que hacer al día siguiente y lo que acabas de decir, cuando la empresa no te necesita, simplemente bye, ya, solo fuiste un número más en esa empresa. Entonces, tienes que empezar a forjar tu futuro pensando en que en algún momento puedas independizarte, ser libre. Y ahora con estas tecnologías, pues ya nos hemos dado cuenta que podemos trabajar desde cualquier parte del mundo. O sea, puedes estar en una casa de playa, mientras tengas un buen internet, puedes estar trabajando sin problema con el resto del mundo, ¿no? Hoy en día, pues sí, hay que como encontrar trabajos que se pueda hacer desde casa. Y es lo que creo que es el futuro, ¿no? Porque ahora ya se ha visto Es posible. forzadamente que empresas que se rehusaban a esto han tenido que hacerlo de manera forzosa y han visto que funciona. Tipo donde trabaja mi marido, pues no querían, pero han visto que ahora que funciona igual de bien que Claro. están ahí. Y él es de los que yo les digo, porque él es muy responsable, muy así, y dice que se queda más horas, ¿sabes? Porque tiene que tener un trabajo. Le digo, mira, le digo, me parece perfecto, eres responsable, tus 8 horas las tienes que hacer muy Claro. bien, terminarlas. Pero no regales trabajo el día que no te necesiten, te tiene una patada. Sí. Y es más, pensaba que lo iban a hacer jefe y no lo hicieron jefe. Le digo, ¿ves? ¿Ves? Le digo.
No digo que no seas responsable, yo también soy muy responsable, siempre he sido responsable, hay que hacerlo, pero dentro de lo que toca de tus 8 horas y punto. Si eres un empleado, otra Claro. cosa es que tienes tu empresa y tu, es tuya, pues es otra cosa. Sí. Pero siempre hay que buscar tener un negocio propio, que es lo que estoy yo también buscando. No es fácil, pero es lo mejor, es lo No, mejor, es lo que me ha y además enseñado. yo creo que muchos nos hemos dado cuenta también de que, ok, tienes un empleo tal vez fijo, pero no quedarte pensando en que tus ingresos solo se generen de un solo lugar, porque ¿qué sucede? En estos casos mucha gente perdió su empleo por la pandemia también y no tenía ningún ingreso adicional de ninguna otra manera. Entonces, tienes que empezar a pensar en diversificarte y tal vez crear un pequeño negocio. Yo, por ejemplo, empecé trabajando en empresas globales, en empresas internacionales, y los fines de semana me empecé a dedicar a hacer fotografía, que para mí la foto siempre fue un hobby, a pesar de que la estudié, pero los fines de semana empecé a generar ingresos haciendo fotografía y ya posteriormente decidí dejar ya las empresas porque necesitaba yo más calidad en mi tiempo, ¿no? Y pues sí, o sea, al final, pues tienes que tratar de generar ingresos de distintas partes para no Sí. depender al 100% de una sola. Bueno, inventamos una vida, pero creo que hay que invertir el dinero. Exacto. Hay que invertirlo en, no sé, si es una cantidad de dinero, puedes invertir comprando un de país de sus. Ay. Se cortó. Sí, ya estamos de vuelta. Se cortó, pero ya estamos aquí. No sé si fue. Invertir el dinero, Sí. tratar de invertirlo. Es la mejor forma. Es que hay un libro que lo leí hace muchos años, pero que me gustó mucho, es Padre Rico, Padre Pobre, que es, Ese libro pero yo bueno. también lo recomiendo mucho porque sí te das cuenta, es la historia precisamente de de un padre que se dedicó toda su vida a trabajar en una empresa y el otro que aprendió a invertir su dinero. Entonces, Claro. sí, ese libro es muy Pues recomendable. sí, es Y lo son que yo cosas pienso. que no te enseñan en la escuela, ¿no? Que no te dicen No. cómo invertir tu dinero. Te enseñan muchas veces a cómo ser un buen empleado. Es que no sé, no soy en México. En México creo que es más parecido a Estados Unidos. Estados Unidos son muy abiertos a la empresa. Yo viví en Miami y en un día me abrieron en unas horas, pum, pum, ya tenía la empresa hecha. Son Sí. muy así. Y me encanta eso de Estados Unidos. Aquí son en Europa, al menos en España e Italia, quieren que la gente sea empleada. No, no ayudan al empresario, no Okay. ayudan a que la gente, porque ponen muchas trabas de ya te hacen pagar 250 euros, ganes o no ganes, tienes que pagar al Estado, ganes o no ganes. Te ponen tanta traba que la gente, pues no, prefiero ganar 1.000 euros porque los mileuristas se llaman aquí, que la mayoría Okay. gana 1.000 euros al mes, que es nada. Sí. Y se conforman con sus 1.000 euritos, pero conformes y ahí se Pero quedan, ¿no? De seguros, Estados ¿no? Unidos. Pero seguros. Pero es que eso es lo que. ¿Por qué? Porque el gobierno no ayuda a que la gente sea empresaria. No, no da ayudas. Claro, Ponen no trabas. estimula a la Y gente, al contrario, estimula. En la cambio, desanima. en Estados Unidos es otra cosa. No sé, México, pero Estados Unidos sí que estimula que la gente tenga empleos. Lo que no me parece de Estados Unidos es que no tengan seguridad social. Eso ya es Sí, otra cosa que me parece sí, sí, fatal. sí. Pero Canadá, por ejemplo, está muy bien. Canadá tiene una seguridad social muy buena, que bien mi hermana, da muchas ayudas. Socialmente tienes todo, médico gratis y todo, pero estimulan a la empresa. Canadá es un país que está muy bien, como que hace mucho frío, que yo no quiero porque odio el frío. Y no, mi hermana ven, pero demasiado frío, pero como sociedad, pues como país, está muy bien. Hay que ayudar a la gente, hay que enseñarles a ser empresarios y que creen dinero, no borreguitos. Exacto, nada más Y dependiendo de lo que les den los demás, ¿no? sí, pues en Europa son un poco así, van un poco atrasados. Pero bueno. Muy bien, Urso, pues bueno, ya se pasó rapidísimo el tiempo. La verdad es que me da muchísimo gusto haber platicado nuevamente contigo. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias a ti. Y pues Gracias espero a que ti. sigamos en contacto, en comunicación. Y pues el día que vengan a México, no dejen de visitar el interior del país y por acá serán bienvenidos.
Mi marido sí conoce México. Ah, Él fíjate. sí lo conoce. Bueno, pero tal vez conoce la Yo tuve parte una novia turística. mexicana. Ah, ok. Conoce todo, tuve su novia, su exnovia, ahora tengo una mexicana y fue, no sé si una o dos veces. Así que le digo, pues me la tienes que llevar, Sí, me ahora tienes para que que llevar a... conozcas tú. Sí. Pues, Bueno, Urso, pues pues... un abrazo muy fuerte. Te agradezco mucho y estamos en contacto. Un beso. Cuídense mucho, síganse cuidando Igualmente, y cuídate mucho y vamos estamos hablando. en comunicación. Ok, Bueno, bueno, abrazo pues un fuerte, gusto. Otro abrazo. igualmente. Chao.